Café Martínez, Paseo La Galería y Shopping Mariano aquí en Colombia, presentando la ruta del eje cafetero en el departamento de Quindío, en esta hermosa ciudad de Buena Vista, Mirador del Quindío, Buena Vista, típico pueblo español con su plaza, con su iglesia, con sus edificios gubernamentales de la colonia. Esto se mantiene a lo largo de todos estos pueblitos, la misma estructura. Estamos en Buena Vista, Mirador del Quindío. Esta periférica que lo tiene. No tomar los frutos, no cosechar, San Alberto. Ahí está el fruto del café. Ahí está el pueblo de Buena Vista. Pero esto es parte del departamento de Quindío, el eje cafetero le llaman acá. Y aquí está el producto principal, el café. Wild Colombia es tan salvaje, muchachos, me encanta. Control del COVID-19 llega hasta acá arriba, hasta este lugar. Estricto uso del tapabocas. ¿Ok? Limpiada de manos y la tomada de temperatura. Y tratar de estar a 2 metros de uno al otro. Acá estoy en el medio del cafetal, uno de los cafetales, pero convertido en una atracción turística que se llama el Mirador San Alberto, aquí en Buena Vista. Estoy rodeado de esta riqueza que tiene Colombia, que es su café. Y este café sí está a la altura adecuada para tener el mejor café, como es sin duda el café colombiano. Bueno, estamos con Alejandra aquí de este lugar espectacular en Buena Vista, Quindío, Colombia, San Alberto, la terraza, la vista, el café, todo muy lindo en Colombia. ¿Cómo estás? ¿Y qué se ofrece aquí además del... No, el riesgo es que te quieras quedar. Yo ya me quiero quedar en Colombia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerlos a ustedes aquí. Están ustedes ubicados en esta terraza, como ya lo mencionó, que está ubicada en la mitad de la finca. Una finca que lleva el mismo nombre de nuestro café, San Alberto, donde cultivamos el 100% de nuestros granos. Esos granos, nosotros a través de un rigurosísimo proceso de selección, que hemos denominado quíntuple selección, los procesos manuales con los que logramos que cada uno de los granos que están aquí en esta bolsa, los que preparamos para ustedes, son de primerísima calidad. Ahí está. Espectacular, ¿no? Realmente estoy aprendiendo un montón. Estamos haciendo un recorrido por el eje cafetero presentado por un Café Martínez de Paraguay, pero anda, tráeme el café, el mejor café del mundo. Mencionale a todos los cafeteros porque tenemos que ayudar a promocionar el consumo más del café en Paraguay. Excelente, esa es una tarea bellísima, rigurosa por supuesto, pero bellísima. Cada vez más y más personas y más cafeteros nos encargamos y nos dedicamos a que cada uno de ustedes se consuma café de primerísima calidad. No acepte nunca un café de segunda calidad, por ningún motivo. Solamente café de primera calidad. Y con eso apoyamos a los caficultores, pero sobre todo nos damos un gusto y nos damos el privilegio de probar un verdadero café en nuestro paladar. Bueno, veo que tiene muchísimo éxito. Veo que dice aquí uno de los carteles que es uno de los cafés más premiados de Colombia. ¿Cuántos premios han ganado ya? Correcto, sí señor. Ustedes pueden verlo inclusive en nuestro envase. Cuando usted toma un envase de café San Alberto, es como si tomara una botella de vino en sus manos. Usted puede claro. Ver nuestra cosecha, nuestra procedencia, por supuesto nuestros galardones que nos lo han entregado aquellas personas que saben de café en el mundo. A nivel internacional, como lo ha mencionado. A ver, mencióneme un premio, por ejemplo. Mire, por ejemplo, aquí puede ver cómo durante casi 10 años consecutivos hemos sido ganadores de la taza de oro
a la mejor tasa, ¿no? La mejor tasa. Y es uno de los galardones más interesantes para nosotros, porque como le digo, aquellas personas del orden internacional que conocen sobre café en el mundo dicen, San Alberto se hace merecedor de él por tener una única consistencia en boca. Es decir, el café San Alberto será siempre el mismo. Usted lo toma hoy o lo toma dentro de 10 años y cualquiera de nuestros filtros aprendí que el secreto, será el mismo sabor. Aprendí que el secreto es tomar el café en grano y molerlo en la casa. Porque allá en Paraguay de repente compramos el café molido ya, y es diferente, totalmente diferente. Bueno, es muy normal que lo hagamos en todos los países, en Colombia funciona igual, un café de supermercado siempre estará molido, por muchos motivos, y entre ellos es porque no es un café de altísima frescura, entonces pues tiene una tostión muy alta y además debe estar molido para prepararlo rapidito. Un café de primera calidad está en grano y sería ideal. Si se ahora, ¿cómo hacemos para poder tener y saborear San Alberto en Paraguay? A ver, usted tiene una producción que es muy local, o sea que para venir a tomar el café más rico de Colombia hay que venir acá, ¿usted tiene ya algún sistema ya de exportación, el negocio un poco más grande? Porque hay muchas fincas que son muy locales y si querés tomar ese café tenés que venir a tomarlo acá. Por supuesto, en el caso de San Alberto. ¿Cómo es el caso de San Alberto? Nosotros no solamente lo ofrecemos en nuestros templos de café, sino que lo enviamos tostado a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón del mundo. Solamente usted tiene que cliquear en www.cafesanalberto.com y ahí con tres pasos muy sencillos le enviamos un café a cualquier rincón. Una especie de Amazon café, y ahí estamos por Amazon puede pedir el... Tenemos las dos formas, lo puede pedir en nuestra página web o lo puede pedir a través de Amazon. Muchísimas gracias, Alejandra. Te dejo trabajar porque acá la gente está ya enloquecida que quiere tomar el mejor café de Colombia. Gracias. Mucho gusto. Chao, chao. Bienvenidos a San Alberto. Saludos a Paraguay, por favor. Saludos a Paraguay. Los esperamos en Buenavista, Quindío. Gracias. Chao, chao. Donde nace el café más premiado de Colombia, San Alberto Terraza. Bueno, nada mejor que estar en compañía de familia y del buen café colombiano. Gracias a Café Martínez, que está presentando la ruta del café en el departamento de Quindío. Muchas gracias. Saboreemos un rico cappuccino aquí en Buenavista.